Por él bailando. Llega, ya lo vi al chato ahí, que parece que te están esperando para que... Y estoy... bueno, yo estoy hablando, fui convocado, obviamente. Así que estamos charlando, estamos avanzando. Gracias. En poder concretarlo, y bueno, me da mucha ilusión. De hecho, nos juntamos, nos recontra reímos, parecía un viaje egresado. Así que nada, feliz de la convocatoria, por supuesto. Y aparte, el jurado original, ¿no? Claro. Por llamarlo de alguna manera, el que quedó uno de los últimos más fuertes. Claro, del 2017. 2018, creo que fue el último de estos cuatro. ¿Qué falta para el final? Lo que pasa es que yo, bueno, de hecho estoy trabajando con Guido ahora en Escalones, que lo amo, que todo lo que me decía la Tauro es tal cual, porque yo nunca había trabajado con Guido, entonces siempre charlamos y es maravilloso y me la paso súper bien ahí. Y yo estaba a punto de irme a Perú en marzo y hubo un problema político que hubo, pasó el reality para mitad de año. Entonces justo estaba como que me voy y que no me voy, justo aparece lo del bailando, así que ahí, pero... Pues, en algún momento vos propusiste el menos uno, sí. ¿Te acordás? Sí. Este año vas a proponer algo, tendría que proponer algo, ¿no? Alguna maldad así como que le dificulte maldad, pero algo que sea divertido, pues posiblemente sí. ¿Y el bar te gustaría que... no ay, por favor, ¿qué opinas de Lourdes? ¿Qué opinas de Lourdes Sánchez, que dice que criticó el jurado? Pues, y Lourdes es una cartonera. Con respeto a los cartoneros, ¿no? Respeto, obviamente. Respeto a los verdaderos cartoneros. Lourdes busca, tira, rasca hasta que algo agarre. Sí. Para que la convoquen. Y para que la convoquen. Quiere bailar ahora. Y siempre está. ¿Quiere ser jurado? Sí, ya. No, pero no, para mí busca un híbrido. Le falta estelaridad ya para ser jurado. Ya no para mí, ¿sabes lo que busca Marce? Así como fue el bar, un híbrido entre participante, porque no quiere participar y ensayo y todo eso. Y para jurado se ve que... Es fuerte lo que acabas de decir. Son todos amigos de Luz. Que le falta estelaridad, es fuerte. No, porque la estelaridad la tenés, la traes o no la traes. Bueno, no tiene que ver ni con tus éxitos, ni con el dinero, ni con el rating. Tiene que una cosa que uno trae, viste, que vas a un lugar y la gente se da vuelta. ¿La puede tener en algún momento? No, eso lo trae.